Muy buenas noches, amigos y oyentes de A Pura Alma. En A Pura Alma voy a abrirme el corazón, porque vamos a ver esas estrellas que no brillan, como Carlos Villarrubia y yo. Sí, pero yo creo que empezamos a brillar. Yo creo que empezamos a brillar mucho más de lo que habíamos esperado, ¿no? Yo creo que sí. Porque es un brillo natural, es un brillo de esa autoridad que nos reconocen los demás y que... Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a estar entre bambalinas, ¿no? Claro. Que tenemos como una pereza de salir. Bueno, más que pereza, es que somos personas que no somos egocéntricas. Tampoco lo hemos sido. Es que te produce tanta satisfacción ver la alegría de lo que creas en los demás, ¿no? Claro. Que nos olvidamos de nosotros. También bueno, un poquito. Sí, pero, no, pero nos sentimos satisfechos. Hemos llegado hasta aquí, claro. Sí. Y a costa de no preocuparnos, pues a lo mejor no sabemos si tenemos colesterol, tensión alta. Ahí vamos. No sabemos lo que hay. Entonces, porque de alguna forma vamos con el río de la vida, ¿no? Con el río de la vida, que es interesante. Y bueno, por eso congeniamos y bueno, es responsable, Carmen es responsable de que yo haga muchas de estas cosas, porque si no, buenas, yo tengo una no tendencia, malas, una tendencia a la fuga sí, correspondiente, ¿no? Es un fugas, os lo digo yo. Pero mira, vamos a hacer, si te parece, un pequeño viaje. Ajá. Porque yo creo que tendríamos que viajar hoy. Sí. En vez de al interior nuestro, ¿qué viaje en el mundo a ti te has sentido? Sí, ha habido varios viajes iniciáticos muy, muy simbólicos, aparte de los viajes personales, ¿no? Sí, que son los viajes del descubrimiento de cada amor, de cada persona, de cada salto profesional. Pero geográficamente sí los ha habido. Vamos a yo te voy a enumerar unos cuantos. Vale. Por ejemplo, el viaje que hice de Estrasburgo a Colonia, a través de toda la Selva Negra, todo el corazón de Europa. El viaje que hice por el continente americano, fundamentalmente en Colombia y Perú, siguiendo las huellas de César Vallejo. Luego ese viaje por una ciudad de arriba abajo, de abajo arriba, que la destripé en todo su entorno, que fue Lisboa, que siempre es un recorrido extraordinario. Es muy bonito Lisboa. Y justo también vinculado a Lisboa, los otros dos trabajos que realicé allí a lo largo de toda la geografía portuguesa, que se llama Geografía de Saudade, uno de ellos, y otro Sintra Glorioso Edén, en homenaje a ese otro de los lugares simbólicos. Pero a veces son pequeños lugares, ¿no? Recuerdo una mañana en la Plaza de Llerena, un pueblecito de Extremadura, que parece que fue como si me desplazara en una nave hipnotizada hacia otro mundo, o en Grazalema, en la serranía allí de Andalucía, que curiosamente es uno de los sitios con más índice pluviométrico, donde más llueve de toda España, con su maravilloso bosque de pinsapos, los pinos enanos. En fin, todos los lugares, hasta el sitio más remoto, el bar en el que escribo, los ojos de la mujer que dice haberse enamorado de mí. Seguro que sí, aunque tú siempre ahí te pones, haces como Alexa. Sí, yo soy muy pudoroso. Os voy a entonces, explicar una anécdota. Soy muy hoy. Pudoroso. No niego la verdad de un sentimiento, porque sé que en realidad hay una verdad del sentimiento. Pero bueno, en el fondo yo creo que a lo mejor es cobardía, ¿no? Es fundamentalmente cobardía, porque claro, un poquito. También es más bonito decir, bueno, en realidad no vas a encontrar. Bueno, en realidad cuando haces balance te das cuenta de que te quieren muchísimas mujeres, de que te quieren muchas ciudades, de que te quieren mucha gente, mucho más de lo que hubieras imaginado necesitar. Lo que pasa es que eres un pájaro libre, no porque seas ningún golfo, ningún mendigo de la nocturnidad, sino porque el corazón es libre y como tal te quieren porque eres libre. Pero yo creo, y te voy a interrumpir, yo pienso y creo que siempre nos escudamos, tanto el ser humano, nos escudamos decir, no, es que yo soy un poco cobarde porque no quiero dar un paso adelante. Yo más bien, mi humilde opinión, no es cobardía, es comodidad. Con lo bien que estoy, me voy yo a coger la soga al cuello y coger una mochila. Eso es verdad también, porque aunque te esperan cosas muy felices, aunque te esperan amores extraordinarios todavía con los años, aunque te esperan muchas cosas, eso va a requerir un gran esfuerzo, un gran desgaste personal.
y las sábanas blancas son tan bonitas, sobre todo cuando está blanca. O sea, la cámara ve tan bonita. Sí, bueno, es un punto de egoísmo que tiene el ser humano, Comodidad. claro, ¿no? Y comodidad, porque. Pero luego ya cuando estás en faena, cuando te miras en, como yo digo, en la ciudad de los ojos de esa mujer, cuando viajas, cuando ves que esas mujeres están curtidas o esas situaciones están curtidas, realmente hay un punto de sinceridad ahí, ¿eh? Por mucho que tú quieras dudar, hay un Sí, punto de pero el sinceridad, momento que atraviesa la puerta ¿eh? dices, uff, menos mal se ha ido. Sí, veremos. Uff, el peso que me he quitado de encima, Salgo corriendo. porque tenía que hacerlo y Sí, no tenía nada, ¿eh? pero uno sabe que cuando la mirada del amor le alcanza, tiene la paridad del amor, tiene toda la paciencia del mundo. Tiene toda la paciencia del mundo. Entonces te mueve por el consciente, el inconsciente, y toda aquella persona que te quiere te va a querer siempre. Claro. E incluso te va a querer en todas las situaciones que se vayan a producir, y también te va a querer por más todavía por tu tendencia a la fuga, ¿no? Claro. Porque va a ser más comprensiva en ese aspecto. Sí, yo supongo Bueno, que sí, supongo que sí. yo creo que como ser humano que somos, hay mujeres que tiran más al hombre golfo. Pero no es su golfo de ser, sino del fugas. Vamos a decir que la verdad es la palabra es fugas. Vamos a ver Tienes, si la amas tanto su libertad que no quieres. objetivamente, claro, vamos a ver, cuando la mujer es, que lo es en muchas ocasiones, súper atractiva, inteligente, lista, o pilla o lo que fuera, y se le supone una circunferencia de hombres con mucha potencia para poder atraerlos y tenerlos, evidentemente un hombre que se le escapa como el agua entre las manos le es mucho más atractivo, pero no por un reto personal suyo, Ah, en un porque poco sí. ella sabe que si ama, cuando la mujer ama, ya no puedes hacer nada, Ah, el ya capricho estás ahí, también de ver que no lo ya puedes estás tener. ahí, ya Hay un poco de todo. estás ahí. Pero es fundamentalmente también porque lo que le puedes dar es algo que no va a encontrar en otra parte, esa sí es realidad. Es decir, seres un poco como nosotros damos un contenido emocional que no se compra en ninguna parte. Esto es la realidad, no hay por qué presumir de ello, esto es la No. puñetera realidad, a veces para mal de nuestra propia comodidad, claro, porque entonces, claro, tú no puedes tener o no podemos tener relaciones, digamos, convencionales o a bajo tono, porque si la tienes a bajo tono ofendes a la otra persona, ¿eh? La ofendes porque dice, vale, mira, este está en plan convencional y luego se va por ahí con otra o con otros y pone la velocidad de ¿Pero tú crucero, no ¿no? crees que el matrimonio es un contrato que había que renovar cada 5 años? Yo del matrimonio, que he creído mucho en el matrimonio de mis padres y en lo que he visto en mi familia, el matrimonio desgraciadamente se ha ido separando mucho del amor. Muy a menudo la gente cuando hay amor no se casa con su amor. No. Se casa con alguien que pueda, digamos, convenirle. No, Estabilidad. pero no por un interés, digamos, no estoy hablando de interés Estabilidad, sí que económico, lo hay también, lo siento. por una estabilidad. Creo que es un error. A la Total. larga es un error. Pero claro, yo tampoco voy a pontificar porque la vida es suficientemente compleja y realmente entre esas dos personas se establece un vínculo que bueno, hay afecto, hay un cariño, hay una incluso puede haber un sexo placentero, etcétera. Pero hay amigos, lo que sí he comprobado, y es verdad, y lo digo, a mis amigas grandes, mujeres valientes y a las que ya sabes que admiro muchísimo, que cuando hablas de amor pasa como con el bichito técnico ese que hemos hablado Ah, cuando sí, hemos con entrado. Alexa. Cuando hablas de amor tiembla, ¿no? Tiemblan totalmente. Pero no precisamente cuando hablas de amor con dulzura, con ternura, cuando vas a entrar con amor en el cuerpo y el alma de la mujer sin invadirlo, porque el amor no invade nada. El amor lo que hace es abrazar, no invade, no posee a nadie, no hace mía a nadie, a ninguna mujer ni a ninguna cosa, sino que simplemente la comprende, intenta estimularla. Salen corriendo muy a menudo. Yo tengo dos o tres experiencias recientes. Yo no sé No, una, no, no no digo de. nombres, Sí. diremos X, I y U. Y uy, que sí, uy. Eso. Entonces, de mujeres, sí, jóvenes, además, que de las que te encuentras en la calle, no porque estén en la calle, sino porque las conoces de algo, de convivencia y tal, y que ellas son las que te dicen, siéntate un rato y te cuentas dos cosas, y las notas con esa voluntad de conexión, ¿no? Pero ya cuando le proponen, no que le propongas algo, sino cuando, por ejemplo, quedaban contigo en ese café, dice, oye, ¿qué ha pasado de N punto, ¿no? ¿Qué ha pasado de N punto? No viene aquí desde hace tiempo, dice. Entonces, atrás, no viene para no encontrarse conmigo, claro. Claro, N Entonces, punto no aparece. N punto no aparece. Pero no porque hayamos tenido ningún choque, No. sino porque de repente ya se descubrió en actitud amorosa conmigo.
sin habernos dado siquiera un beso, sino simplemente en esos ojos, que le brillaban. Y salen corriendo, ¿eh? Esa es la verdad. La gente salimos corriendo, ¿eh? Todos sí, hombres y mujeres salimos corriendo cuando vemos la posibilidad del amor. Cuando te encuentras delante del amor real y dices, bueno, esto es amor. Es un amor profundo porque la mujer te mira de una manera que incluso siendo bella renuncia a todos los artilugios de que podría utilizar. Sí, se queda desnuda. Y se muestra... con el alma limpia. Amorosa, con el alma limpia, ¿no? Y entonces te das cuenta que te quiere, ¿no? Claro. Y que no tiene, y que esté en la circunstancia social que quiere, ella verbaliza que te quiere. Y hace todo lo posible porque se nota que se note que te quiere, ¿eh? Y hablando de cobardías, porque mira, vamos a filosofar un poquito, porque es en la pura alma, sabes que vamos de ronda y hacemos muchas cosas, viajamos. Uh-huh. Pero vamos a pegar un viaje un poquito más profundo. Uh-huh. Vamos a hablar de esos hombres y esas mujeres. Lo que vemos en ellos es importante porque nosotros somos observadores. Sí. Observamos, escuchamos, por eso somos estrellas que no brillamos si no estamos ahí escuchando y viendo. Bueno, lo que hacemos es iluminamos, somos puntos de luz. Iluminamos y les damos mucha luz. ¿Por qué te crees que la gente viene a contarnos sus historias? ¿Por qué te crees que la gente no se despega de nosotros de un teléfono o de una cosa? Porque nosotros emitimos una luz. Sí. No necesitamos brillar porque somos estrellas. Somos luces, nosotros somos estrellas. Entonces no necesitamos brillar. Brillar es el sentido de que te miren otros, ¿no? Exacto. Entonces la gente no mira las estrellas por la intensidad de lo que sea. Ya está acostumbrado a ver en cielo estrella. Lo único que le preocupa es cuando mira hacia arriba y no ve las estrellas. Pero siempre dice, ahí siempre estarán las estrellas, aún nos quedan estrellas para poder mirarse. Claro que sí, nosotros podemos iluminar, tenemos un poco ese don que nos ha dado la naturaleza, para bien o para mal, y tenemos una capacidad de amar, yo creo que bastante infinita. Sabemos o podemos saber amar muy bien, darle incluso al aspecto más carnal del amor unos matices que otros teóricamente gimnastas del amor o conocedores de de posturas y contraposturas. Bueno, esa es la parte posturas, esa es el amor. Bueno, sí, pues dejamos. Claro, de esas cosas gimnásticas, pues damos más, es decir, el amor, lo hemos dicho muchas veces, es una creación de un clima, es una elaboración de diferentes estaciones, de diferentes modalidades, de diferentes fuerzas que hace que nosotros tengamos esa naturaleza abierta y expansiva. El amor no tiene nada que ver con la cama, es lo menos importante del amor. Es decir, muchas veces el amor muere en la cama. Totalmente. Todo lo contrario, que a veces dice, muchas cuando veces una el amor pareja muere se en la cama. No siempre. Yo creo que ocurre lo contrario, ¿eh? Y decía un amigo y maestro compositor hace poco que decía, hizo una canción sobre una pareja y decía, y cuando queremos arreglarlo, nos acostamos, ¿no? Es decir, es la confesión de nuestro fracaso, ¿no? Es decir, siempre, claro, cuando ha habido química, digamos, sexual, mecánica, siempre ha habido eso, y las parejas suelen, desgraciadamente, acostumbrarse a cobijarse en esa historia, ¿no? Claro, pero a veces la química también la han perdido, ¿eh? Van perdiendo por desgaste. Yo lo que diría es que si te vas a casar, cásate con quien ames de verdad, ¿no? Sé que va a ser más peligroso y más arriesgado. Los matrimonios y las parejas, sea del sexo que sea, recordar que hay dos formas de romper un matrimonio, claro, o una unión de pareja, sí, sino por crisis y por lisis. Por crisis viene de golpe y porrazo el mosqueo del siglo, ¡ay, te quedas! Y por lisis es un desgaste que con el tiempo no hay nada. Lo que ocurre es que cuando se produce ese desgaste ya no se puede recomponer, ¿eh? No hay segundas oportunidades. El desgaste se produce porque en realidad no ha habido amor pleno de nunca. Porque si no hay desgaste. Claro. Porque cuando uno ve que desfallece por alguna razón, porque tiene una crisis personal, porque puedes tener una bajada de ánimo, porque puedes estar incluso anímica y médicamente mal, ¿no? Sí, en muchos aspectos, o no ubicarte, o tener problemas, o laborales, o lo que sea, familiares. Pero el amor lo mantienes. Claro. Y la forma en la que te diriges a tu amor es diferente. Pero cuando esas personas lo pierden, o sea, que puede haber un problema. Es que lo que había en muchas parejas que yo he visto al menos de mi generación y generaciones posteriores, es que lo que hay es una especie de amistad,
¿no? Hay equivocación. Pero primero la amistad entre hombre y mujer, entre hombre y mujer siempre hay amor. Puede que no haya, entendamos amor, no estamos hablando de cama, pero tiene que haber amor. Porque lo bonito de la relación, aunque sea laboral, cuando estás creando con una mujer, es ponerle amor. Amor quiere decir también lo tienes a tus hermanos, a tus... Claro. No estamos hablando siempre de lo mismo. O sea, amor estamos hablando en el sentido. Porque lo que despierta en el hombre, la mujer, es amor y al revés. O sea, sí. Es decir, es la colaboración profesional entre el hombre y la mujer... mejora al hombre y mejora a la mujer, ¿no? Sí, son perspectivas, se sienten llenos y amor, con amor. Son estímulos con amor que hacen que mejoren. Ves, qué sé yo, oye, pues mira, oye, este peinado, yo qué sé, esta camisa que llevas, pues ponte esto, no sé qué. Cualquier cosa, cualquier tontería, cualquier elemento que vengas preocupado, cualquier punto sin que se establezca, porque no se establece competencia. No. Entre el hombre y la mujer en ese aspecto, en el aspecto al menos de la comunicación que yo he vivido, se produce una colaboración, uno estimula al uno y el otro estimula al otro. Pero tiene que haber amor, ¿no? Claro. O sea, tú tienes que tener delante de la amiga con la que estás trabajando, no ver a alguien en el que te apoyas, sino abrir amor, intentar hacerla crecer, intentar potenciarla, como ella lo hace contigo, ¿no? Como ella lo hace contigo, consciente e inconscientemente. Tiene que haber, en la vida tiene que haber amor en todo. Y consenso. Y acuerdo y amor. Y no intento de estrategia, y no intento... No. La amistad yo creo que no deja de ser... La amistad siendo un sentimiento muy bonito, pero hay un escalón superior que es el amor. Claro. Y las cosas se mueven por amor. El amor es lo que mueve las famosas montañas, que está vinculada a la fe, a la esperanza. Por amor tienes fe, por amor tienes esperanza, por amor tienes hasta caridad, por amor tienes hasta comprensión. Por amor los juicios se hacen menos implacables, sabes perdonar, sabes dar no segundas oportunidades, sino... No. Sabes relativizar las cosas, ubicar un sentimiento que pueda haber de una manera o de otra. Y sobre todo notas que hay amor cuando la persona que estás trabajando la notas más bella, la notas más alegre, que aunque te veas de cuando en cuando, le gusta estar contigo, le gusta estar de alguna forma. Se nota, ¿no?, en la forma de hablar, claro, cómo le brilla la mirada. Y eso, a la persona. Cuando haces un producto de comunicación, también lo nota la gente. Claro. ¿Mm? Lo nota. Entonces, por eso engancha o puedes enganchar con la gente, porque tú estás transmitiendo una emoción que es real. No hacemos comunicación para convencer a nadie, lo hacemos comunicación para acompañar, fundamentalmente. El producto de comunicación es acompañar. Muchas veces se meten, ahora mismo se han metido mucho con el producto Sálvame, por ejemplo. Bueno, yo lo he defendido en muchos sitios, no porque me guste especialmente Sálvame, sino porque es un formato que ha acompañado a muchos enfermos en hospitales, ha acompañado a mucha gente. A mucha mujer sola en casa. A mucha mujer sola en casa. Bueno, mujer y hombre. Y lo también. Han hecho muy bien. Sí, lo han hecho muy bien. Fábrica de la hogares. Tele lo han hecho muy bien. Yo lo he defendido en debates porque ha habido muchos colegas intelectuales que se han puesto así muy, muy tontos hablando de Sálvame. Bueno, Sálvame, pues... yo les expliqué. Primero, nace Sálvame de una canción que cantaba Vivi Andersen y que escribió un amigo, muy amigo mío. Vivi Andersen, hombre, Luis, que estaba allí en... Luis Gómez Escolar. Mira, Luis Gómez Escolar escribe esa canción que dice Sálvame, soy un náufrago. Y entonces los fabulosos creadores de la fábrica de la tele, porque hay que decirlo, montan un trenecito con toda aquella gente que ha sido descartada. Belén Esteban, Matamoros, el otro, todo lo que ha caído un poco como lo que sería en el lenguaje tremendo deshecho de tienta, ¿no? Sí. Entonces, ellos muestran una cierta piedad por esos personajes y dicen, vale, muy bien, nosotros somos el descarte, pero nosotros vamos a subir en el trenecito, y dice la canción, Sálvame, voy directo a ti, soy un náufrago. ¿Mm? Uh-huh. Bien, esa filosofía muy de Luis Gómez Escolar, genial autor de canciones para Ricky Martin, Miguel Bosé, mucha gente, y un personaje extraordinario. Tanto creo Agua Viva como La Charanga del Tío Norio, divertidísimo, novio de Cecilia en su tiempo, sí, bueno, un talentazo extraordinario que espero que algún día lo podamos tener en A Pura Alma. Voy a intentar llamarlo porque digamos que es el autor letrista en castellano, en español, más universal en estos momentos. Con miles y miles de canciones en muchos sitios y adaptaciones, Roberto Carlos, Diango, etcétera, infinidad de gente, Manzanita. Es esto, es decir, que tú tienes la capacidad de integrar todas estas historias, tienes la capacidad
de hacerte comprensivo de algo que tú ves como un posible defecto y lo incorporas como algo cotidiano. Y ese es el producto Sálvame. Consecuencia, con ese producto, que no pretende ser lo más bonito de la moral del mundo, ni pretende, y que es que enseña y que lo que hace es decir, bueno, vamos a pasar por la mejor peluquería del barrio a los monstruitos, ¿no? Pero no te vas a reír de ellos. Y en todo lo contrario, vamos a hacer que lo que son antihéroes los vamos a convertir en estrellas de televisión, aunque a veces luego los destruyamos. Vale, forma parte del juego mediático. Bueno, simplemente por eso, por acompañar, merece la pena. La función de la comunicación no es adoctrinar, sino acompañar. Y vale mucho la compañía de la gente, vale mucho. Sí. Entonces, es muy difícil acompañar a la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si eres sabio, si acumulas sabiduría, no es para subirte en un pedestal para demostrar que utilizas palabras que no utiliza otra gente, sino para descubrir qué palabras de las tuyas pueden llegar al corazón de la gente que tienes al frente. Por eso me gusta decir que a pura alma descubrimos a las personas tal como son. Quitamos ese espejo que se ponen delante para que no veamos nada y ellos mismos, como somos normales, tú y yo, la verdad es que somos muy normalitos. Somos personas que... Bueno, no... somos gente de la calle, del pueblo, de que hemos podido acceder, que tenemos capacidad de comunicación, que se nos supone una élite cultural, lo que sea, pero que tenemos esa beta popular para intentar mezclarlo. Nos mezclamos, ¿no? Es que nos podemos mezclar. Nos mezclamos con la gente. Es decir, yo si escribo o compongo, pues escribo palabras de amor porque se las he dicho a una mujer o me las ha dicho a mí. No hago esos diálogos que me parecen increíbles. Que no se dice nada. A ver, yo se lo digo eso a una mujer y me tira por la ventana. Claro. O sea, decir que... Es que hay diálogos que escuchas que dices, por Dios, pero si no has dicho nada. No, entonces es increíble. Fundamentalmente es poder acercar esa cosa, meterse en la gente, entender lo que sea. Yo lo he descubierto en muchos actos que haga. Yo sé que me compran los libros, no les importa en sí el libro, le importa tener un objeto que tiene que ver con el contacto conmigo. Eso me pasa, y con las canciones y con todo en particular, porque los que interesa es un poco la vitamina Villarrubia, el antigelocatil. Entonces, esa sensación que das un poco de bienestar, de dar libertad del alma a la gente. Sí, pero te voy a interrumpir. ¿Qué pasó en Zaragoza? Se me estás caqueando, hombre. Zaragoza. A ver, ¿qué ha pasado? Ese viaje, digo, vamos de viaje. Una cosa normal. Zaragoza, es verdad que yo le he dedicado un libro en Zarabandagoza. Hemos hecho un espectáculo que luego continuaremos seguramente, como muchos de mis libros se transforman en espectáculos, en programas de radio y de televisión, en este caso con el amigo Lucio Cruces, que estamos trabajando también para Denise de Juana, una compañera nuestra también haciendo canciones, y Rosa Yesa. Hicimos un recorrido aprovechando el lugar que se llama Casa de Citas con Z, en una zona golfa de Zaragoza. Hicimos un espectáculo, fue una oportunidad también para reencontrarnos con amigos, para pasear la ciudad, y que yo la suelo pasear tanto en compañía como compartir los ratos, como hago siempre en todos los viajes, de compañía, y luego muchos ratos de soledad, de pasear, de sentarse en las terrazas, de ir a comprar. En todos los sitios hago el mismo rito, compro un cuadernos, unos bolígrafos y unas camisetas. O llevo una camiseta comprada en Zaragoza, creo que aquí si saco, sacaré un bolígrafo comprado en Zaragoza. Un bolígrafo comprado en Zaragoza. ¡Ay, qué bonito! ¿Eh? Entonces, y un cuaderno. El cuaderno no lo he traído hoy, pero bueno, que siempre hago ese rito, compro algo. Las camisetas, como saben, me desaparecen. Y a menudo. No diremos por qué. Bueno, sí, lo voy a decir. Entonces, pero porque siempre se las deja a alguien. Claro, se deja. Se las deja a alguien. Pero además, ¿sabes? Como yo las llevo muy grandotas y luego las estiro, ¿eh? Sí, porque luego, sí, aparte de llevar la grandota, las voy estirando para que... Porque te gusta. Para ir más amplias, pues... Realmente, sobre todo las amistades femeninas se las quedan, porque luego les queda muy bien, porque se las pueden poner enteras para ir por casa. Súper libres, sin nada debajo, y se tapan hasta la rodilla. Pero bueno, ¿dónde estuviste en Citas con Z en Zaragoza? Explícame cómo fue ese evento, porque sé que cantaste, ¿eh? Sí, también, claro. Yo canto habitualmente también, ya por diversión. Lo hago y lo recomiendo como recorrido diario, el poder cantar temas también para... fundamentalmente para desoxigenar el alma, ¿no? Yo lo hago casi todos los días en mi cama nave, me preparo con el móvil, ahí hago mi karaoke, ¿no? Canto, yo qué sé, desde Soledad. Soledad, por ejemplo, de Emilio José, sí, Soledad de Emilio José la suelo cantar muy a menudo, ¿sí? Porque le hago
hago un poquito, sí, ahí entono bastante bien la voz, y luego muchísimas cosas de todos los amigos, de Albert Hammond, de Pardo, de muchísima gente, de Serrat, de Sabina, de todo lo que sea, ¿no? Y bueno, que Emilio, que lo tendremos también en A Pura Alma dentro de poco tiempo, que es un compositor extraordinario. Pero más que nada el hecho de cantar mejor es un estímulo para que la gente maneje sus neuronas, maneje su capacidad de interconexión, ¿no? De interconexión de sí, por ejemplo, ya te digo, Soledad es una canción clásica de karaoke, ¿eh? Sí, ¿Eh? Clásica de karaoke. pues yo voy a hacer una cosa. Ah, me quieres poner una. Yo Tendrás que poner las letras en alto, ¿eh? aquí me veis, pero yo voy a hacer una trama. Yo estoy aquí con él, ¿vale? Estamos aquí hablando como el que no quiere la cosa, ¿ves? Es que salimos los dos. Y yo aquí tengo un ordenador encima de la mesa, Muy bien, muy como bien, muy podéis bien, muy ver. bien. Y veo Yo, Soledad karaoke ya, ¿eh? y ya ve Dale, la vale. soledad. Yo Dime. voy a poner que se Tendré escuche. que ponerme los cascos, Sí, ¿no? claro, para Ah, claro, escucharla. para Si quieres, escucharlo sí, esto. claro, sí. Para escucharlo bien, ¿no? Para escucharla, claro. ¿Eh? Y la pondremos para que tú puedas Ah, cantármela. Porque, vale. hombre, Oye, yo. esto da un placer cantar aquí, Esto ¿eh? es. ¿Ves Sí, practicándola, sí, eh? sí. A ver, que Yo tú ves tener el Hacienda ahí, tigre porque es solo. muy importante. ¿Esa canción, qué recuerdos te trae? Bueno, muchos recuerdos. Primero de amistad con Emilio. Emilio José es uno de los mejores, no solo cantautores, sino compositores, porque sus canciones han llegado, por supuesto, a toda España, Francia, Alemania, todo el continente americano, muchísimas voces, entre ellas las de Nana Mouskouri, que precisamente hizo unas versiones extraordinarias en varios idiomas de esta canción Soledad, la cantó Nana Mouskouri y vendió millones de discos en todo el mundo, pero también es autor de otro clásico como un bolero, adaptó esos temazos como Nuestra Playa o Mi Barca, Colombia, Puerto Rico, Argentina, conocen todo esa maravillosa fortuna de Emilio José como compositor, que espero que, de hecho, la hemos contactado ya para tenerlo porque es buen amigo también, ¿no? Sí, pues mira, voy a A ver ponértelo. cómo suena eso. Estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello porque es la primera vez que vamos a hacer Bueno, pero algo así, tú ¿eh? también vas a cantar, Bueno, ¿eh? voy a intentar. Vamos a ver Sí, sí, sí. si tenemos la gran A suerte. ver si A suena, ver. ¿no? Vamos a ver si hay suerte. Sí. Ah, sí, se oye, se oye, ¿eh? ¡Qué maravilla! Mira, ay, ay, ¿qué he hecho? Sí. Que la he cerrado, por Dios. Ey, Cosas del no, directo, perdonad. siempre. Ahí lo tienes. Venga. Soledad es tan tierna como la amapola que vivió siempre en el trigo sola y sin necesitar de nadie, ay, mi soledad. Qué bonito lo estás haciendo, vamos. Soledad es criatura primorosa, ay, que no sabe que es hermosa. Ni sabe de amor ni engaños, ay, mi soledad. Soledad, y vive como otra cualquiera, en la aldea donde naciera. Lava, cose, llora y ríe, ay, mi soledad. Ahí va. Ahí está. Y pero yo la quiero así distinta, porque sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Ay, pero yo la quiero así distinta, porque sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial, no sabiendo ni a dónde va. Ay, qué feliz vive mi soledad. Qué bonito lo estás haciendo, no pares, que no ha terminado. Ahí estamos, Carlos Villanueva. Ah, y es tan bella como una paloma, y tan clara como el sol que asoma. Por entre los matorrales hay mi soledad. Soledad,
es criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, ay, mi soledad. Muy bien. Soledad, y vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera. Abaco se llora y ríe, ay, mi soledad. Pero yo la quiero así, distinta, porque sincera, es natural como el agua que lleva, corriendo alegre desde el manantial. Tenemos un compañero aquí mirando. Pero yo la quiero así, distinta, porque sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial, no sabiendo ni a dónde va. Ay, qué feliz vive mi soledad. Qué bonito tema. Podéis ver que en A Pura Alma hemos hecho un recorrido precioso, nada más y nada menos. Un fuerte aplauso. Sí, sí, con bravo, Emilio, bravo. Emilio, bueno, es de los muchos temas que muy a menos reconozco, o El morir de amor de Miguel Bosé, que es otra. Ah, esa yo no lo reconozco, morir de amor. Que sí, lo vamos a cantar tú y yo, ese ya verás. Hombre, cómo lo sabes. No sé si lo sé. Morir de amor lo cantamos. Morir de amor, pero bueno, explícame esa sí. Morir de amor, ¿de dónde salió? Morir de amor es un tema de colaboración de José Luis Perales y Miguel Bosé, que del año 80, en producción de Danilo Baona, y es una maravilla de canción, y además es una canción relativamente cómoda para cantar en un karaoke, y que abre bien también las ventanas del alma, porque se mueve entre la melancolía, se mueve de muchas de las maneras, ¿no? Morir de amor. Si yo te pongo morir de amor, ¿tú me la vas a cantar? Sí, es el morir de amor, morir de amor. Morir de amor, de morir de amor. Bueno, voy a poner un poquito así cañera, porque tú sabes que yo soy más cañera. No. Tiene que ser el morir de amor. Morir de amor. Sí, este sí. Después te la pongo. Perfecto. Y nos vamos con A Pura Alma, con Morir de Amor y con nuestro Carlos Villarrubia, que hoy es la hora del amor, de la hora del karaoke, en A Pura Alma. ¿Qué es morir de amor? Morir de amor por dentro es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero? Vamos. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento. Es bonita, ¿eh? Temazo de Perales y Miguel Bosé. ¿De qué año es? Año 80. Muy también bien. En italiano, en inglés está mucho ese nombre. Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando. Tengo seco el corazón y es de haber amado tanto. Yo me quedan más que dos o tres recuerdos, una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un...
que decirle al viento, morir de amor. Ah, no, nos hemos adelantado. Es que ya nos vamos muriendo de amor. Y muriendo de amor tenemos aquí otro compañero más que nos acompaña, ¿eh? Ahí está, ya somos tres. Despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle al viento. Pues no me la sabía, la he descubierto gracias a sí, ti hoy. Sí, es un temazo extraordinario del disco un poco pretransición de Miguel antes de que hiciera el Amante Bandido y cambiara, pero este tema, aún estando sí, en la clave del Miguel más adolescente, ya es un tema maduro, porque en este disco también hay otro temazo que es el Te Amaré, que hizo con Juan Carlos Calderón, que ya empieza a ser el letrista maduro de sentimientos más maduros, que luego sería más adelante, ¿no? ¿Qué canción? Bueno, ya que tenemos hoy invitado que nos... Una brasileña, podíamos hacer sí. La distancia, que es una preciosidad. La distancia. De Roberto Carlos. De Roberto Carlos. Oh, qué bonita canción. Es un temazo, ¿no? Bueno, intentaremos cantarla, que es difícil. La distancia, espera, sí, que voy a coger... La distancia, Roberto Carlos. Vamos a ver si la encuentro. La distancia. Tengo como un resfriado. Ya, sí, a eso le pasan a todos. El aire acondicionado. No, es que el aire acondicionado y luego siempre estás tomando cosas frescas. Pues, pero a mí me hace gracia porque todos luego tenéis la voz, que si no puedo, que si no, que sé qué, que si no sé cuántos. Esta es un poco más complicada, pero bueno, haremos lo que podamos. La intentaremos, a ver, sí, yo creo que sí. Vamos a ver si lo conseguimos. Es complicadita, pero... Sí, ¿no? Un poco. Voy a buscar si encuentro... Uy, que no me deja. Sí, no, si salto el anuncio, lo que quiero buscar es el... Sí, es esta, sí. Es esta. Vale, pues voy a ponerle la voz, ¿no? Sí. Porque si no pongo la voz... Va a estar complicado. No, gracias. Aquí, vamos a ver si lo... In the Steel o Roberto Carlos. Bien, bien. Vamos a ver. Sí, lo podemos escuchar. A ver, un momento. Uy, cuántas cosas me pide aquí. Esta canción es muy original. Mucho. Pero tengo un problema, Houston. ¿Sabes que no me deja? No, la siguiente, tendrás otra variante. Otra variante, porque esta no me ha dejado, ¿eh? Ay. Vamos a ver si esta me deja. Sí, es esta también, tenés. A ver si me deja esta. Supongo que tendrá la letra, que tenga la letra, pues complicada. Ya creo. Pero bueno, sobre todo para la melodía. Sí, es muy bonita. Ahí está. Bueno, pues a ver, señores, ya que ustedes son los... ¡Ay, qué he hecho! ¡Ay, que la he quitado! ¡Qué mala que soy, eh! Que no abro más, que no quiero. Ah, el ratón, que no ves. Dime eso, que estás ciego, yo te lo abro. Pues ahí lo tenéis, compañeros. Complicada esta. Complicada, ¿eh? A ver qué hacéis. Hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. Momento. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó, eso es, y nunca te olvidé. Acércate al micro, venga, vamos. Vamos a ver si sale. ¿Cuántas veces yo pensé volver en la hora del karaoke a y decir que de mi amor nada cambió? Ay, este brasileño nos pone contento. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de ese nuestro amor quedó. ¿Y dónde quedó? Muy lejos, olvidado para ti. Sí, yo lo olvido todo. Tengo memoria pez.
viviendo en el pasado, aún estoy, aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. Y venga, que me lanzo, a ver qué digo. ¿Cuántas veces yo pensé volver? ¡Qué bonito! Y decir que de mi amor nada cambió. Todo cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Ni tú. Ahora estoy instrumental, ¿no? No se te oye, Una canción espléndida. Es muy bonita. Pensé dejar de amarte de una vez. Pues hazlo ya, a pura alma, ya está. Fue algo tan difícil para mí. Pues ay, es ay, que ay. Si estáis todos siempre igual de egoístas, por Dios. Si alguna vez, mi amor, piensas en mí, va a ser difícil. Ten presente. Soy mujer. Al recordar. ¿Qué? Que nunca te olvidé. Me olvidé que los platos están fregados, ¿eh? Vamos allá. ¿Cuántas veces yo pensé volver a de Spi? Y decir que de mi amor nada cambió. No cambió, a pura alma seguir aquí, siglos de los siglos. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Otra vez. ¿Cuántas veces yo pensé volver? Venga, ¿cuándo que te nos vas? ¿Cuándo? Y decir que de mi amor nada cambió. Está romántico el brasileiro. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Ni tú. Mis amigos del karaoke, cómo se llena el alma con estas canciones. Ahora entiendo por qué me mandan canciones en la hora del karaoke, porque reflejan todo eso. Pero fundamentalmente eso, que yo le recomiendo a la gente que canta en sus casas, no por el hecho de cantar, sino... Oye, que se nos va el Bacardí, se nos ha ido Bacardí, ¿por qué? Ay, por favor, que no queremos hacer publicidad de alcohol. Sino porque produce una libertad del alma, una expansión, ¿no? Tantas y tantas canciones bonitas, ¿no? Claro, pero yo... Pero hablando del alma, Vando, ¿tú cómo ves el mundo y las mujeres y tu mundo de soledad que tienes en tu interior? No sea usted. Porque tienes un mundo... No sea usted cruel, señora. No sea usted cruel. Sí, sí. Yo ahora salgo. Yo soy muy cruel porque hablábamos del amor. Y tú... Ahora te debo una de amor. Si quieres poner una canción... No, pero dime, ¿qué pasa con el amor? ¿Qué le pasa al hombre con el amor y a la mujer? Explícanoslo. La que yo quiero no me quiere. Eso como Camilo Sesto, me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y mi programa que he grabado hace un momentito. Sí. Que el día 29 quieres que vayamos al chiringuito de Bando. Entonces, allí he puesto esta canción. ¿Qué canción has puesto? ¿Qué has puesto? Yo quiero no me quiere. A ver. Yo quiero mande embora. Y es por eso que yo no sé. ¿Qué será de mi ahora? Amigo. Noches meditando y sufriendo mi castigo. Y mi cuarto de saudade, soledad mora conmigo. Ay, cómo se enamora. Es que de verdad, cómo bueno, está. Bueno, pero yo propongo una de creo que es de... ¿De quién? Creo que es de María Creuza o algo así, que se llama Eusei, muy bonita, ¿te acuerdas? Eusei, que es una canción... Busca ver Eusei de... Eusei. Creo que es de María. Sí, oye, eso María se está convirtiendo en pura alma, en puro karaoke. Eusei. Eusei karaoke, karaoke, sí. Eusei, tal como se escriba, sí. Sí. Bueno, vamos a ver si la encontramos. No. Sara Tavares, Eusei. No, no, no. No la tengo. Eusei ¿verdad? De papas de... María.
Eusei, canción brasileña, pon canción brasileña. Pondré una canción brasileña, karaoke, Brasil. Bueno, y explicarme más, ¿qué te ha pasado con tus desamores? A ver, ¿qué te pasa, Ana? ¿Tú te lo tomas? ¿Cuándo? ¿Tú? No la colocamos, es igual, ya buscamos otra. Ah, bueno, una que puede ser muy bonita de cantar, el ¿Qué será? De José Feliciano, en karaoke. ¿Qué será? Pueblo mío que estás en la colina. Ah, esa es muy bonita, esa es italiana, ¿no? Taritaritatira, sí, pero está cantada también, ¿eh? Esa te la sabes también, ¿eh? ¿Qué será? Bueno, esto es un programa muy especial hoy. Diréis, ¿qué está pasando en Apura Alma? Para aliviar el alma de la gente. Es para aliviar el alma. ¿Qué será karaoke, sí? Sí, ¿qué será karaoke? Porque claro, es la hora de Apura Alma en que el karaoke. José Feliciano, exactamente. La hora del karaoke, sí. Apura Alma se encuentra en sí. ¿Qué será? Y aquí estamos en ¿Qué será? Y aquí lo tenemos, a ver, 3, 2, sí. Pues venga, vamos a ver. Ahí lo tenemos. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. Esto es para cerrar, para hasta la septiembre. La pena, el abandono. En septiembre volvemos, Son tu triste compañía. Volveremos en Apura Alma, pueblo Carolina, mío, las dos. Te dejo sin alegría. La siguiente frase, venga, tira. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En nada, que septiembre aquí será otra vez. Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Y será lo que será. ¿Qué le pasa a tus amigos? Ya mis amigos se fueron casi todos. De vacaciones. Y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. Y volvemos a septiembre, repito. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En las noches mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Más de una dice el otro. Amor mío, dímelo. Me llevo tu sonrisa. Claro, hasta septiembre. Que fue la fuente de mi amor primero. Venga, no llego. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé. Más sé tan solo que regresaré en septiembre a partir del 15. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mi amita Quilosa? En las noches mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de tu vida? ¿Qué será? Más libros a escribir. En las noches tu guitarra dulcemente sonará y una niña de mi mano llorará. No llorará, reirá. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida que lo sabe? En las noches tu guitarra soñará con otra vez. Volver a estar en septiembre a Apura Alma llegará. Y llegará. Pero no los llegará. Dejamos en agosto, ¿eh? No, seguimos. Lo único que dejo en agosto será la hora del karaoke, porque me van a canear cuando me vengan a cantar. ¿Qué ha hecho? Me he emocionado. La culpa ha sido de él. Venga, a seguirlo. Dulcemente sonará. No se están oyendo, ¿Qué será? Qué bonito, ¿qué será? En este gran programa de hoy, ¿qué será? Bueno, tenemos que terminar con alguna así que sea potente, ¿no? Sí, claro, porque es que... ¿Qué os parece una canción de juerga? De juerga, de venga. De juerga...
Vamos de juerga. De juerga. Porque ya estamos típica, llegando al final del programa. Que, sí, que la tenemos en karaoke y hacemos el final, que es el saca el whisky chelly. Hombre, saca el whisky chelly, habría que sacarlo. Ya te la sabes, esa si no te la sabes rápida. A ver, así, es una canción para homenajear a todas esas orquestas verbeneras y en particular también para el autor de la canción, que la letra es de Luis Gómez Escolar, que lo tendremos la próxima temporada en Apura Alma. Y si lo tienes rápido, estará en montones de karaokes. Espera, saca el whisky. Saca el whisky, ya está. Sí, esto es, apareció a finales de los años 70, realmente ya se ha incorporado como Adiós Amigos o Fidersen, que es el mismo autor y toda esta gente, en Desmadre 75. En pues karaoke, vamos, ¿no? A ver si sacamos el, para despedir el programa. Respetamos tu privacidad. Perfecto. Pues no quiero. Venga, ¿ves? No. No quiero. Tienes que aceptar. No, porque no me da la gana. Siempre me están pidiendo cosas. Porque no quiero. Aceptar. No quiero, venga, acepto, no. Ay, bueno, saca el whisky chelly. A ver si ahora me van a liar. Y si me lían, ¿ves? Ya estamos. Tenemos un ahora, sí, ahora, ¿no? ¿Sale con voz? ¿Seguro? Sí, sí. Lo tenemos, venga, vamos a ver. Quizá no te hayas como dado un final cuenta, feliz, pero ¿ves? No te has dado cuenta. Energía eólica. Hombre, en ya te digo. Producimos energía Carlos Villarrubia tiene toda la energía eólica que queremos y más. ¿Ves por qué no lo quería? Somos nuevas fuentes de. ¿Por qué? No tenemos que empezar de principio. No, es que ha empezado así la guardilla. Esto, podemos decirlo. A ver. Bueno, pues. Ahí está, vamos. Bajando mismamente por la calle Mayor, dejando al personal con un pasmo. Íbamos aquí los amiguetes y yo, jalando con la moto a todo trapo. La gente mayormente se quedaba lela, porque íbamos pisando los charcos, saltando los semáforos detrás de las jas y echando a voces este cantar. Saca el whisky chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder bailar como en una discoteque. Saca el whisky chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder morar como en una discoteque. Llegando a casa Chelly a las 7 pasa, dispuestos a hacer una orgía. Estábamos bailando ritmos de actualidad, cachorro emparejado con su tía. De pronto se acabó el cuba libre de ron, la coca, la cerveza y el tinto. Y todos cantuvimos con nuestro bozarrón a las gachises esta canción. Saca el whisky chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder bailar como en una discoteque. Saca el whisky chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Venga, ya estoy montando, la estoy liando. Llévate el casete pa' poder molar. Ahora ya no como en una discoteque. Llevamos el ordenador, porque ahora ya hemos cambiado de época. Subiendo al poco rato por la calle Mayor, llevando una taja como un piano, cantábamos canciones de los Rolling Stones, los Beatles, la Masía y el Albano. Llevábamos corbata todavía molón, dispuestos a hacer otra fiesta. Vamos a liarla. Borrachos como cubas y empapados en alcohol, y echando voces esta canción. ¡Arriba! ¡Vamos, todos! Saca el whisky chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder bailar como en una discoteque. Saca el whisky chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Vamos a la conga ahora. Llévate el casete pa' poder molar como en una discoteque. Vamos, vamos. Saca el whisky chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. La vamos a liar, la vamos a liar. Aquí lo estáis viendo. Llévate el casete pa' poder bailar como en una discoteque. Ya
ya se va el whisky. Saca el whisky, Chevy, para el personal. Ya estamos pillando. Y vamos a hacer un guate. Saca la voz de macho. Llévate el casete pa' poder molar. Que no se te quede bien. Como en una discoteca. ¿Qué te pasa, Mando? Que ya haya mucho rollo. Tiene un rollo que... Pues con ese... ¡Qué bonito! Qué un aplauso. Bonito. Bueno, qué bonito, bueno, un homenaje para todas estas canciones. Fíjate sí, que sí. Estas canciones están escritas. Ahí está, Julio Seijas y Luis Gómez de Escolar. Sí, sí, sí. Por gente que viene de hacer canciones muy sesudas, pero que luego hicieron canciones para muchísima gente, pero que tuvieron la visión de hacer ese tipo de canciones como Adiós, amigos, Sophie, Descent, Taratarite. Y qué es lo que tiene aquella de la charanga del tío Norio, ¿te acuerdas? Y bueno, el sacar Whisky Shelly, bueno, todo este tipo de canciones divertidas. Que bailábamos en los pueblos. Que bailábamos y que se han incorporado, pues, como luego llegó King Africa y toda esta gente. Exacto, han hecho algo de lo mismo, ¿eh? O Georgie Dan, de alguna manera. Bien, maestro, toda esta canción es muy difícil de hacer, pero se han incorporado a la memoria popular. Esta es una maravillosa canción para acabar. Yo esto recuerdo haberlo cantado con mi gente allí de los Cuatro Luceros en Zaragoza, en un sitio teóricamente muy sesudo de filósofos y no demás, sea, y verlos subidos todos en la silla. Esa es la emoción. Yo le digo, esto que hemos conseguido es un auténtico milagro. Hemos convertido la gente un poco así, sesuda, profesoral. Porque, bueno, son canciones que alegran el alma, ¿no? Claro que de esta gente también era de este equipo Seijas y Gómez Escolar. Otra divertidísima es que si quieres podemos acabar con ella. ¿Tenemos tiempo? Bueno, nos quedan 5 minutos. Pues, ¿eh? ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Qué pasa contigo, tío? Tenemos 5 minutos con ¿qué pasa contigo, tío? Si esto no, aquí es de este equipo compositor y que luego de ahí, de ese grupo que se llamaba Los Golfos. Y Manolo y Jorge salió este Manolo Malú, con he tenido oportunidad de colaborar también, que es un rumbero francés extraordinario en este momento. Pero también esa gente, esos compositores extraordinarios, hicieron esta cosa tan divertida, esa rumba golfa de ¿qué pasa contigo, tío? ¿No? Que Lazaroff hacía unas realizaciones, ¿os acordáis de los Zoom de Lazaroff, no? Que ahora sacan mucho en esos canción viajes. De los Golfos, viajes ¿no? al centro de la tele, sí. Los Golfos o Manolo y Jorge, pueden venir por los dos. ¿Qué pasa contigo, tío? Sí, o sea, ha de estar en karaoke, seguro. Vamos a ver si la tenemos en karaoke. Segurísimo. Hombre, a ver. ¿La tenemos en Peret? No. No, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Karaoke no está? A ver. Sí, la segunda. La segunda es esta, seguro. Bueno, pues si él lo dice. Bueno, si es que siempre estamos con los pintalabios. Esta mujer me está insistiendo que me pinte los labios. Todavía y no me quiero pintar los labios. A ver cómo se lo explico. Que me gusta ir al natural. Porque si no se estropean, bueno, se reseca. Tenemos que decir que la tecnología YouTube nos ayuda con otras muchas cosas, ¿no? Nos ha ayudado muchísimo. No sé si estará la letra, supongo que estará. No es esta vez. ¿Es de Peret? No. A ver, ¿no es? A ver, otra vez, vamos a intentarlo. Sí, es esta, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si sale. Pero no viene letra, no podemos hacerlo. No viene letra. ¿Ves cómo me has enrollado? Es que, mira, no tenía que haberle hecho bueno, caso a Pablo. Bueno, pues vamos a coger... Esta, vamos a ver. Exacto, ahí sí que está. Ahí sí que está, ¿ves? Bando, como tengo que hacer caso, que vienes de Brasil y tú estás ahí con los pintalabios. Bueno, pone Peret porque será alguna versión. Sí. Claro, tú te has quedado mirando los pintalabios de las mujeres y como tiene carencia ahora mismo. A ver si está. Vamos allá. Ay, ¿qué he hecho? Que lo he quitado, por Dios, ahora me sale otro anuncio, por Dios, que acabo de hacer la que estoy liando. Esto de los ordenadores, ahí está. Ahí, lo tengo, venga. ¿Preparados? A ver, yo creo que sí. Sí, vamos ¿no? a ver. Será esta, ¿no? No sé, intentamos. Sí. Se me nos ha quedado bloqueada. Ahí está. Esa rumba. Vamos. Tío, conmigo, ¿qué va a pasar? Que estoy todo el día bebío, saltando de lío en lío. En la pura alma, sí. Pues que no te pase nada. Eso. Venga ya. Sigue, sí. Venga ya, dilo. ¿Qué pasa conmigo, tío? Qué triste, cansado estás. ¿Qué tiene? Más trompa que un trombón. Es que me paso el día. Venga. Dándole vino. Ya. Ah, no, le cojo el tono. Que me paso el día. Dando batazos de aquí. Zapateando y dando candela. Los que llegan y otros que van. Yo soy, no tengo ni idea, pero joder. Vamos. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Y qué
Qué chuchurrío. Con más rogas conmigo y más digas con Don Juan. Como siga el cachondeo, la cuero va a acabar. Al acabar el verano, al acabar el verano, te tendremos que enterrar. ¡Ole! Paso el día de juega, todas las noches en descansar. Es que se nos corrista. Ahora nos vamos con la chavala cerca del mar. ¿Todo el día de juerga? Zapateando y dando candela. Unos que llegan y otros que van. Unos que llegan y otros que van, claro que sí. Dando candela, dando candela. Con ese temazo nos vamos a ir finalizando, la pura alma, pero sigue, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, ¿qué Carlos? ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Conmigo qué va a pasar? ¿Qué pasa? Que tengo el cuerpo de Jota y pa' dormir la marmota, que a no me da la gá. ¿Que a ti no te da la gá? Que a mí no me da la gá. ¿Que a mí no me da la gá? ¿Por qué? Nada de nada. ¿Nada de nada? Nada de nada. ¿Nada de nada? Y es que no sé lo que me pasa. ¿Qué te pasa? Pero me pasó y me pasó. ¿Qué te pasó? Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar. Cuando le vino ya la guitarra, con la chavala cerca del mar. La chavala seguro. Y es que me paso el día de juerga. Dando bandazos los dos. De aquí para allá. Ya te digo yo. Pateando y dando candela. Eso. Lo que viene yo te llevo. Y vais y venís. Día de juerga, toda la noche sin descansar. Cuando le vino ya la guitarra, pura alma, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando bandazos de aquí para allá, zapateando y dando candela, uno que llega y otro que va. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando bandazos de aquí para allá, zapateando y dando candela, uno que llega y otro que va. Que ronda esta. Ole, diréis, he desaparecido. ¿Dónde se cobra aquí? Eso digo yo. Bueno, compañeros, aquí ya estoy en control, estoy aquí, sí, sí. He llegado a control, sana y salva. Han acabado se ha pasado mi voz, de con la juerga a la una de la madrugada y un minuto. Nos vamos porque estos no los paramos. Bueno, a ver, Carlos, despídete, diré adiós. Bueno, decir que las rondas, esto es simplemente una pequeña muestra de si nos acompañáis en ese autobús, en ese parque de atracciones, de la alegría tendréis. Con nosotros siempre tendréis palabras, caricias, abrazos y muchas canciones, porque nosotros lo que hacemos es traducir las verdades del alma que se convierten en ritmos. Y bien, conseguimos que sacar agua de las piedras y alegría de los corazones, que es difícil en estos tiempos, ¿no, Wando? No, o sea, lo importante es la actitud. Exacto, la actitud es fundamental, tener esa actitud, o sea, y de hacer eso tan bonito que hacemos en la radio, en la televisión, en todas las fuentes de comunicación, que es acompañar a la gente. Porque al acompañar a la gente también nos acompañamos nosotros. ¿Mm? Exacto. Los que es algo que es como un virus. Los que nos gusta la radio... la vamos dentro. Exacto. O sea, no lo puedes evitar. Claro. Y la música te acompaña todo el momento. Y a mí lo que me gusta de la música, sea el idioma que sea, sea cualquier parte del mundo, claro, siempre transmite, siempre exacto llega. O sea, pues... veces escuchas una canción, no te interesa, pero lo que está diciendo. No, fundamentalmente con la música y con todas las canciones visitas menos las farmacias, es algo fundamental. Es verdad. Sí, sí, sí. Y visitas menos. Con perdón de las farmacias, sí, pero bueno. Exacto. Pues amigos, nos vamos a la semana que viene, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre. Nosotros no, siempre fallamos. De guardia, nosotros sí, somos de guardia. Poesía. Como la farmacia, somos la poesía, farmacia. De guardia, la más sana. Farmacopea para el alma, caricia, totalmente. La mejor de las caricias, la que cuida, la que tiene manito de armiño, pero nunca hace daño. Es bueno, una con este piquito de oro... Nos vamos. Dile adiós, nos vamos. Queremos. Adiós. Adiós.